las 8 de la noche de este martes 22 de diciembre del año 2020, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. Entérese aquí de lo que publicarán mañana los periódicos en solo 30 minutitos. El Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI y el PRD, y la Asociación México Libre, que no tiene registro de partido, acordó dar la batalla a Morena el año próximo, en las elecciones del año próximo, para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Una de sus candidatas podría ser la expanista y actual dirigente de México Libre, Margarita Zavala. El dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, notificó a la comisión directiva de su partido la decisión sobre reparto de curules para los comicios federales del próximo año. Es decir, le notificó a la comisión cómo acordó con las otras fuerzas políticas. Bueno, eso de fuerzas políticas es un decir. Es una alianza entre los partidos derrotados en la elección presidencial, cuyas fuerzas quedaron muy diezmadas. Pero en fin, Marco Cortés informó a la comisión de su partido cómo habían acordado repartirse las curules y decidieron que 60 serán para el PAN, otras 60 para el PRI y 58 para el PRD. Es probable que los partidos formalicen su alianza al Instituto Nacional Electoral, lo cual deben hacer por mandato de ley, y lo hagan mañana mismo, porque mañana vence el plazo para hacerlo. Va a haber jaloneo. Algunos panistas no estarán conformes con que les quiten la diputación a la que sienten que tienen derecho para que se las den a los otros partidos políticos. Marco Cortés está llevando al PAN a una nueva división. Pero por otro lado, es muy interesante analizar esta alianza, porque es lo que desde otros puntos de vista se ha venido denunciando desde hace muchísimos años. El PAN, el PRI y el PRD son la misma cosa. No hay una marcada división, diferenciación de carácter ideológica. Ellos se han repartido el poder como han querido, ellos han simulado una aparente división, pero en el fondo han estado de acuerdo. Y eso es fácil decirlo, pero ese acuerdo que ha gobernado a México las últimas décadas ha llevado a nuestro país a la situación económica desastrosa que estamos viviendo. En otro tema, pues Walmart en problemas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Walmart porque presuntamente ha fomentado la crisis del consumo de drogas de la nación al permitir que su red de farmacias surta millones de recetas de opioides, de sustancias que contienen opioides. Es una información que publicó hace unas horas el diario New York Times. La demanda está contenida en 160 páginas y arguye que la cadena de supermercados sabía que su sistema para detectar recetas ilegítimas era adecuado y detalla numerosos casos en los que los propios empleados de Walmart advirtieron a las autoridades federales y a los gerentes de las tiendas de la compañía sobre posibles recetas sospechosas. Pues en los 4 años del presidente Trump se dejó hacer lo que quisieron hacer las grandes corporaciones. Él favoreció siempre al capital. Pero ahora que se está dando, ya se dio, pero falta formalizarse el mes próximo con la toma de posesión del presidente Joe Biden,
Se está notando un cambio de línea porque no solamente Walmart está siendo demandada, también dimos ya la información, también está siendo demandado el corporativo de Google. Alphabet es el nombre de la corporación. Y Google está siendo demandado en terrenos de actividades monopólicas. Entonces son dos casos que involucran a dos de las grandes corporaciones, no solo de Estados Unidos, del mundo. Por un lado, Walmart, a quien se demanda porque ha estado vendiendo medicamentos que contienen opiáceos, y Google, a quien se le demanda por constituir un monopolio. Esta compañía Walmart tuvo orígenes muy humildes, fíjense ustedes. La creó un abarrotero en Sam Walton, en el estado de Arkansas, y se le atribuye haber creado el supermercado moderno, como se le conoce hoy. Él tenía una tiendita y un día se le ocurrió que aparte de vender abarrotes, se podía empezar a vender ropa, zapatos, verduras, en fin, y fue creciendo su tienda hasta crear un supermercado. Y bueno, el señor Walton ya murió. Por cierto, Walmart viene de la conjunción de la primera sílaba de su apellido, Wal, y Mart, que es mercado. Y entonces, el señor Sam Walton ya murió, ya falleció, dejó su herencia a tres hijos, dos hombres, una mujer, Jim, Rob y Alice Walton, y sus herederos poseen el título de la familia más rica del mundo. Y es gente dura para negociar y para pelear, no se crean que van a doblar las manitas así. Aquí ya lo vimos en aquella denuncia contra Walmart, de que funcionarios mexicanos les dieron permisos para abrir tiendas hasta en Teotihuacán, con permisos exprés. Y se hace una investigación y el gobierno mexicano, lamentablemente, el gobierno de aquellos días dobló las manitas y aquí no le sucedió nada. Pero como había un asunto, había un tema de cohechos, de corrupción, sí fueron demandados en Estados Unidos, también en la India y otros países, y allá tuvieron que llegar a un acuerdo justamente también con el Departamento de Estado y pagar una multa, que fue muy importante. Hay una noticia también que es de alguna manera muy estimulante, porque ya ven que hay ahorita una cascada de malas noticias con esto del coronavirus, que pues nos tiene verdaderamente en una festividad navideña que no se parece a otras. Y el tema se refiere al dinero que van a enviar nuestros paisanos este año a sus familias en México. Y se acerca, se va a hacer el corte final de enero a diciembre, pues en el último día de este mes, y la cifra se acerca a los 40 mil millones de dólares. ¿Cuántos son 40 mil millones de dólares? Pues son 800 mil millones de pesos. Es toda una cantidad importante, una fortuna. Y es realmente relevante lo que sucede porque el dinero llega directamente a las familias. Entonces, este dinero que llega de Estados Unidos, pues es algo que mantiene a flote la economía de millones de familias en nuestro país. Y esa es una muy buena noticia que se va a romper el récord de las remesas este año. Y este ingreso de las remesas, no tiene otro igual. Antes, por muchos años, el principal ingreso fue el del petróleo. Ahora estamos ahí muy de capa caída. Pero ahora las remesas superan las ventas al exterior de petrolíferos y también superan la exportación de automóviles armados en México.
Ahora, pues la nota desafortunada es que nuestros paisanos han tenido que abandonar nuestro país para ganarse en el extranjero ese dinero, que lo ideal sería que esos 800 mil millones de pesos se los ganaran en territorio mexicano. Esa es una meta que debemos tener siempre presentes. No solamente congratularnos de que llegó mucho dinero, que llegaron muchos dólares del extranjero, no perder de vista que esos dólares se ganan con el doble o el triple del sufrimiento de la gente. Y estos paisanos, aunque muchos ya no quieren volver, lo ideal sería que volvieran a México y aquí se ganaran los 800 mil millones de pesos que van a enviar este año a sus familias en nuestro país. Vicky, Victoria, muy buenas noches con los mensajes de esta noche. Adelante, Vicky. Muy buenas noches, licenciado Galván Ochoa. Bienvenidas, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos esta noche. Antes de dar comienzo a la lectura de sus mensajes, ¿qué le parece si damos a conocer el tema sobre el cual se va a desarrollar el sondeo de esta semana? Me parece muy bien. Adelante, Vicky. Antes que nada, quiero agradecer los mensajes que nos hicieron favor de enviar. Muchas gracias por participar. Han sido temas muy valiosos. Y finalmente decidimos que el tema va a ser el siguiente. ¿Cómo gastarás tu aguinaldo? Las opciones son las siguientes: pagar deudas, fiestas y regalos. Lo ahorraré. No recibí aguinaldo. La mecánica para participar es la misma. Podrán localizarlo a través de nuestras redes sociales, Enrique Galván Ochoa, Facebook y Twitter, y dinero.tv, nuestro blog. La liga está viajando en nuestro video. Pueden participar a partir de este momento. Y nos encantaría externarles nuevamente la invitación a participar. Es muy valioso su voto. Y pues que nos externen su opinión. ¿Qué le parece el tema? Me parece muy oportuno, muy a propósito de la época que estamos viviendo. Y va a ser muy interesante el dato de cuántos de los participantes contestarán no recibiré aguinaldo, porque detrás de esa respuesta pueden darse distintas circunstancias. Una es que esta persona no tenga empleo, o bien que tenga empleo, pero en la compañía o con el patrón que trabaja, no esté dispuesto de darle aguinaldo y no se lo va a dar. Muy bien, Vicky, me parece un excelente tema. Nos vemos al ratito con los mensajes de la noche. Muchas gracias. Las 8 de la noche y también las 8 noticias más importantes de la jornada con Alejandro Galván Gómez. Adelante, Alejandro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Tenemos mucha información para el día de hoy. Ante la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud informó que no está fuera de control y aseguró que lo único que se debe hacer es seguir aplicando las medidas sanitarias que ya han demostrado su eficacia. En la Ciudad de México, autoridades anunciaron que como parte del semáforo rojo decretado, se mantendrán cerrados los establecimientos en el primer cuadro de la ciudad, es decir, en el centro, incluyendo los considerados como esenciales, hasta el próximo 10 de enero de 2021. Y esto hace cierto sentido si observamos las fotos que ha habido en la semana de las aglomeraciones que se forman en el centro. Solo abrirán establecimientos de comida para llevar, farmacias y hoteles. En el resto de la capital se mantiene la orden de cerrar solo los negocios no esenciales. Ante el elevado número de contagios en la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo,
informó que se sumaron a la llamada Operación Chapultepec en esas tres entidades 620 médicos y enfermeras provenientes de estados con niveles bajos de ocupación hospitalaria como Campeche, Veracruz, Tabasco y Michoacán. Se suman a estos esfuerzos además el Centro Vacacional Huaxtepec del IMSS, que desde este martes alberga a derechohabientes enfermos de COVID-19 que no se encuentren en estado grave ni requieran cuidados especiales a fin de cortar las cadenas de contagio y no exponer a sus familiares que presenten alguna comorbilidad. En este mismo tema, la Secretaría de la Función Pública emitió un nuevo acuerdo para que trabajadores de las dependencias federales sigan laborando a distancia. El primer acuerdo para trabajar bajo esta modalidad tenía como límite el 30 de septiembre pasado. Luego se movió hasta el 4 de enero y en esta ocasión se estableció que volverán a las oficinas hasta la normalización de las actividades de la Administración Pública Federal. Finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa que los comicios del próximo año se realicen mediante el voto electrónico si la pandemia no cede. Hasta aquí noticias del coronavirus. El saldo de las reservas internacionales se colocó en 195,441 millones de dólares al cierre del 18 de diciembre y están a punto de llegar a su máximo histórico, que fue reportado en enero de 2015, con un saldo de 196,010 millones de dólares. Así lo informó el Banco de México. En temas igual de circulación, la circulación de billetes y monedas presentó un incremento de 50,000 millones de pesos si se compara con el mismo periodo del año pasado, lo que significó un aumento en la demanda de dinero en efectivo de 370,000 millones de pesos. De enero a noviembre de este año, las administradoras de fondos para el retiro, las Afore, destinaron 57% de su gasto en publicidad y en el pago de promotores para atraer clientes de la competencia. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en ese periodo el costo de operación de las Afore alcanzó 13.715 millones de pesos, de los cuales casi 8.000 han sido en promover afiliaciones y realizar traspasos. Abraham Vela, presidente de la CONSAR, destacó que es un gasto excesivo lo que destinan para traer cuentas de otras administradoras y que podrían reducirlos por lo menos en 30%. Expuso que las administradoras se han opuesto al tope a las comisiones, argumentando que esa decisión va contra la sana competencia. Es totalmente falso, expuso Abraham Vela. Ellas no compiten vía comisiones, sino con gasto comercial. Queremos que haya competencia verdadera vía precios, que el trabajador no esté subsidiando este gasto comercial que no lo beneficia. La sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, aseguró que los nuevos inversionistas de Interjet tienen la intención de dejar morir a la aerolínea y buscan deslindarse de su responsabilidad para acusar a los colaboradores de la suspensión de operaciones de la empresa. En un comunicado interno, el sindicato declaró: "No seremos los trabajadores los culpables del cese de operaciones. La empresa decidió cancelar vuelos indefinidamente. Parece que dejan morir a Interjet y querían que nosotros, los trabajadores, fuésemos los culpables". Carlos Reyo, director general de Interjet, dijo que la aerolínea depende de que el SAT acepte el pago de impuestos con material médico, esto para cubrir el adeudo y atraer inversionistas. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que algunas organizaciones religiosas
realizan actividades como inversiones para obtener utilidades que podrían derivar en blanqueo de capitales. Uno de los casos más sonados es la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Nazón Joaquín García, contra quien la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 5 denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales. La unidad denunció ante la Fiscalía General de la República que diversas actividades que realiza dicha organización religiosa no tienen relación con el objeto y los fines con los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal. Además, ha detectado que organizaciones religiosas realizan transferencias financieras por altos montos en favor de personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Citibanamex anunció que destinará 25.800.000 pesos para impulsar la reactivación de los espacios culturales, públicos y privados, con el propósito de apoyar el desarrollo económico de los grandes maestros del arte popular mexicano. Ambas iniciativas son parte de la tercera fase del programa integral Que México No Se Detenga, que busca apoyar la reactivación económica del país. En marzo de este año, Citibanamex invitó a 46 instituciones a participar en la convocatoria del Programa de Desarrollo de Arte y Cultura, del cual se recibieron 13 propuestas y de ellas 9 fueron seleccionadas para recibir un financiamiento de 9 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante los 2 años de su administración se han generado ahorros por cerca de 1.500.000 millones de pesos gracias a las acciones contra la corrupción y las políticas de austeridad implementadas. Explicó que solo por el cobro de impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes, se han recuperado 800.000 millones de pesos, mientras que por combatir el huachicol se han generado ahorros por 119.156 millones de pesos, lo que representa 159 millones de ahorro diario. Petróleos Mexicanos detalló que el robo de combustible se redujo de un promedio diario de 74 mil barriles en diciembre de 2018 al inicio de la actual administración a 5.640 barriles diarios al 15 de diciembre de 2020, lo que significa una reducción del 87%. Hasta aquí mi intervención de hoy. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias, Alejandro Galván Gómez. Muchas gracias con la información. Ya nos pusiste al tanto de todo lo que la gente va a enterarse mañana en la prensa nacional. Y solo en unos cuantos minutos. Esa es la magia de este programa. Volvemos con Vicky Victoria, con los mensajes de ustedes, de nuestra comunidad. Muchas gracias. Nos escribe Shadow Day. No soy millonaria, pero estaría dispuesta a pagar la vacuna o una parte de su costo. Si los que podemos hacerlo así lo hiciéramos, ayudaríamos a quienes más lo necesitan. Shadow Day. Finalmente nos escribe José Luis Martínez. ¿Quiénes serán más miserables y corruptos? ¿Los politiqueros del PRIAN o los empresarios? Esos que se retiraron de la reunión para el incremento del salario mínimo. Ambos, solo que los politiqueros al menos cada 3 o 6 años prometían cambiar. Los empresarios siguen siendo igual. José Luis Martínez. Agradezco el favor de su atención. Excelente noche. Muy buenas noches, Vicky. Pues difícil contestar esa pregunta del señor Martínez. Creo que se la dejamos a nuestra comunidad.
Bien, nos vamos a la buena noticia de esta noche y se refiere al nombramiento de la embajadora mexicana Socorro Flores Liera. Fue electa para convertirse en la juez de la Corte Penal Internacional. Será la representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Ocupará su nueva responsabilidad en el periodo 2021 a 2030. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Twitter: felicito a la embajadora Socorro Flores Liera, electa magistrada de la Corte Penal Internacional. Orgullo para México y su política feminista. A propósito del tema de la política feminista del gobierno de López Obrador, se ha dicho, con motivo de algunas manifestaciones de esos grupos de feministas muy exaltados que luego crean desórdenes en el centro de la ciudad, hacen pintas, etcétera, se ha dicho que este gobierno no simpatiza con la mujer, que no es un gobierno feminista. Bueno, no sé qué querrán decir con esto, pero a propósito del nombramiento de la embajadora, que va a formar parte de la Corte Penal Internacional, este es un organismo de los más importantes que existen, porque juzga temas muy fuertes que ocurren en el mundo, como genocidio, terrorismo, cosas así muy pesadas. Pues yo no sé cómo dicen que este gobierno no simpatiza con la mujer, porque ahorita, abuela lápiz y de memoria, bote pronto, voy a decirles cuántas mujeres de las que ahorita se me vienen sus nombres a la cabeza forman parte del gabinete presidencial. Yo no recuerdo que hubiera habido tantas mujeres en el gabinete de ningún presidente. Miren, y no solamente en posiciones que les dijera relativamente no muy importantes. Hay cosas realmente, hay carteras realmente muy importantes ocupadas por mujeres. Miren, quisiera mencionar a Rosa Isela Rodríguez, acaba de ser nombrada secretaria de Seguridad Pública. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y junto a ella, Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación. Y luego Tatiana Cloutier, que acaba de ser designada en la cartera de Economía. Eréndira Sandoval, en la Función Pública. Rocío Nale en la cartera de energía. Uf, es de importancia fundamental para el país, la Secretaría de Energía. Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, acaba de ser nombrada secretaria de Educación. Alejandra Fraustro, que está en Cultura, en la Secretaría de Cultura. María Luisa Albores, en la Semarnat. Bueno, yo creo que ya la mitad del gabinete de López Obrador ya está compuesto por mujeres. Yo no recuerdo que eso hubiera ocurrido en ninguno de los gobiernos anteriores. Como todas las noches, nuestro afectuoso saludo al personal médico, toda la República. Nos acaban de informar ayer que el centro vacacional de Huastepec va a ser habilitado para recibir enfermos no muy graves de COVID-19, pues es que ya no caben en los hospitales de la Ciudad de México. Y este centro vacacional, que es del Seguro Social y está habilitado para ser un centro de diversiones, un Six Flags, pues ahora va a recibir a enfermos, me imagino que de toda la República, que lleguen aquí no en estado de extrema gravedad. Y a ustedes les digo, como todas las noches, cuídense mucho, por favor. Muchas gracias por seguir nuestro trabajo, son muy generosos. Muy buenas noches y hasta mañana. Recuerde, aquí en 30 minutos usted se entera de todo lo que va a leer mañana en los otros
medios. Muy buenas noches.